una motivación personal? Fue que cuando yo estudié la enseñanza media de historia, me recuerdo que los libros de historia llegaban hasta el año 1960. Por lo tanto, todas mis inquietudes respecto de ese periodo se resolvían en conversaciones familiares, en la mesa y por sobre todo a través de la música. En la música yo encontré un viaje, una ventana por la cual asomarme a los anhelos, a la esperanza, a la idea, a la mentalidad que se vivía en ese periodo. Partí con la hipótesis de que podía encontrar una correlación entre el proceso histórico que vivía Chile en el periodo 1960-1970 y la creación musical de Víctor Jara. Ni por tener buen amor. Pude analizar y profundizar y generar un discurso en el que compruebo que Víctor refleja de manera única el proceso vivido. El trabajo que realicé presenta a Víctor Jara como un referente, ¿ya? Como un mentor de la promoción de los derechos humanos en el ámbito artístico y en el ámbito musical. Yo creo que esa es una mirada nueva. En este trabajo se le menciona en su labor artística como un referente musical que abrió el espectro folclórico desde la tonada y la cueca hacia el chapecao, la mazurca, el rin. Abrió la utilización instrumental, abrió el ámbito musical a la introducción de diálogos, de grabaciones, de entrevistas, de sonidos ambientes, de animales, de viento. Introdujo inclusive guitarra de rock psicodélico en la canción El Derecho a Vivir en Paz, que participa junto al grupo Los Blobs. Abre el espectro de la historia al reconstruir el relato oral de la toma de Terreno de Erminda de la Victoria. Víctor representa un referente de la vanguardia artística, historiográfica, cultural, general, hasta el día de hoy. Pienso que se honra su memoria al situarlo de la manera que corresponde. Y creo que a través de estudios culturales, musicales, artísticos, uno tiende a dinamizar y a volver más interactiva la enseñanza de la disciplina.